atrevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un abriendo bolsitas con Laurita. Y sí, yo soy una adulta coleccionista y tengo muñecas, me encanta tomarles fotografías y así. Entonces siempre estoy buscando ropa y accesorios y zapatos para ellas. Y bueno, pues en esta ocasión fui a la tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo y encontré varias bolsitas. Entonces bueno, pues estarán viendo algunos videos de eso. Y pues en esta ocasión vamos a estar abriendo este que es de zapatos. Voy a tratar de dejar, porque van a ser, me parece que 4 videos, o sí, 4, 2 de ropa, este de zapatos y otro de accesorios. Y los voy a estar dejando en la cajita de información, los diferentes, para que si quieren pasar. Pero a bueno, nosotros. Vamos a abrir esto. Y esto, como les digo, los compré acá en Estados Unidos en una tienda de segunda. A veces las encuentro en el tianguis, porque luego me preguntan, ¿dónde los compras? A veces en el tianguis, a veces en la segunda. En esta ocasión fue en una tienda de segunda. Lo primero que me salió más bien, es una... Son unos zapatos de Barbie, así como para bucear, de buzo. Y, pero vienen pegados, vean, no vienen por separado, sino que vienen pegados. Y están súper pesados. No estoy segura a qué hará esto, pero bueno, son esos. Viene un zapato así como tipo como de bailarina. Viene un zapato, este me parece que es el zapato de Ana. Viene una bota en café. Esas están bien bonitas, estas son de Barbie. Y creo que esta es la otra. Ah, no. Ah, sí. Ah, no. Ah, no. Pensé que era igual, pero no. Es diferente. Bueno, viene esta. Vean, es diferente. Ah, pensé que iba a ser la de ahí. Y bueno, esta definitivamente no, es también café, pero esta es plana. Viene un zapato. Y es lo que pasa, que a veces salen pares y a veces no. Los que han visto ya mis videos habrán visto que por lo general me va bien, encuentro pares, pero a veces no me salen ninguno. O una vez me salió que ningún par, más que uno, y estaba dañado. Esa fue la única vez que no tuve nada de suerte. Pero por la mayoría, casi siempre se me salen pares. Y ahorita me están saliendo. Pero bueno, viene este. Es un tenis high top de Ken. Ah, eso ya vi un par. Viene este. Es zapatos super altos de Barbie. Esos están bien bonitos, vean eso. Viene la otra bota de Ana. Eso ya, por lo menos nos salieron 2 pares. Viene este zapatito. No sé qué muñeco será este, pero vean, está bien chiquito. Un cabello ahí. Viene un tenis, como dije. A veces son de algún otro muñeco, pero pues le quedan, por eso digo de quién. Bueno, viene ese. Ah, sí, viene el otro. Ok, este viene un poquito sucio, pero sí, viene esos. Entonces, ya no salió un par. Bueno, viene este. Este está todo mascado, eso bueno, no sirve, pero bueno, vamos a ponerlo aquí. Viene este. Ahí está muy bonito. Ojalá que salga el otro. Viene este. Este yo lo tengo, pero en versión con brillo aquí y están bien bonitos. Viene esta. Este, qué bonito. Y este lo tengo en versión en color negro, me parece. Como de puras corazones, de puros corazones. Ah, bien, viene otro par. No estoy segura de qué muñecos serán, pero están bien bonitos. Sí, creo que son como de los príncipes miniatura, como de 7 pulgadas, si no me equivoco. Podría ser de esos. Vean este, qué bonito. Trae como una mariposa atrás y está como encorvada de aquí. ¡Y si mira el otro! ¡Sí! Viene este. Ah, sí, viene el otro de esos. ¡Qué padre! Vean estos, qué bonitos. Esos son así como con una flor. Están preciosos estos. Y traen la B de Barbie. Esos, esos son originales de Barbie. Están bien bonitos esos. ¡Qué padre! Esos no los tengo. Definitivamente no los tengo. Viene un zapatito de bailarina. Y me parece que este... me había salido en otra bolsita que... En otra bolsita, casi creo que me había salido. Tengo que revisar eso. Viene este. Es así como de tiritas aquí. Está
está bonito también. Ah, pensé que era igual a este, pero no, son diferentes colores. Viene este zapatito. Que, ay, este era de este. Y de este está completamente dañado. Bueno, ahí ese vamos a moverlo porque eso ya fue un fail. Y viene este en negro y viene este otro también en negro. Y eso sí lo viene porque no veo nada negro acá adentro. Tiene un zapatito en moradito. Y este también lo tengo en versión moradita, no lo tengo así pues, en morado sólido, pero bueno. Vienen estos. Ah, no, son iguales. Este trae una conchita aquí y este trae una manzana. Pero estos son de las princesas, vamos a ver si nos salen los otros. Ahí, este trae una corona. Viene un tenis de Barbie. Viene una botita. Creo que es el otro tenis. Sí, sí salió. Ok, sí, no sé si no vinieron los tenis. Ay, esos están bien bonitos. Viene otro de estos. Ah, ese creo que sí viene el otro. A ver, vamos a ver si nos pasa como bolita. No, este sí vienen los dos. Esos son en verdecito. Vienen estos. Son en azul. Están bonitos. Es en otro par. Viene este que trae una coronita. Este creo que es este. Sí. Ah, qué padre. Ok, aquí nos salió otro par. Viene este, que este es de Christoph, pero yo creo que en pequeñito. Viene un zapatito así, como con un moño enfrente. Está bonito. Viene este. Ah, y este también, vean. Este es muy parecido, pero este es como cristalino, transparente, y este no. Eso no son par. Viene este. Y este. Voy a sacarlos aquí porque estoy como que ya batallando. Ahí ven, vienen esos de Chelsea. Estos sí son par. Traen como unos moñitos enfrente. Esos también son par. Bueno. Viene otro de este, igualito a estos. Viene esto en azul. Este es muy chiquito. Viene este en azul, ese no viene. Esto no sé qué es esto. Viene este en naranja. Este qué bonito. Lástima que no viene el otro. Viene uno blanco. Vienen estos. Estos sí son par, me parece. Sí, esos sí son par. Viene otro zapatito como de Chelsea, pero no viene el otro. Viene un cristalino y viene una sandalia. Ok, so en esta ocasión nos salieron, ¿cuántos pares? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, ya me confundí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a separarlos, no puedo contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. 14 y 15. Ah, sí, sí había contado bien. Sorpresivamente sí había contado bien. Entonces todos estos no traen par. Esos son los que no traen par. Pero igual los guardo porque luego a veces encuentran, yo voy a encontrar los pares. Entonces por eso cuando encuentro así no los tiro sino que los guardo. Pero sí, me salieron 15 pares. So, de esta bolsita, 15 pares estuvo súper bien. Y aparte esos me habían salido en otra bolsita. Esos los tengo separados porque me salieron en otra bolsita que era de accesorios. Por si me llegan a salir luego. Pero sí, 15 pares, estuvo muy bien. Y unos de ellos son de Ken. Unos de la Ana. Esos me encantaron, creo que mis favoritos en esta ocasión son estos. No sé de qué muñecas serán. Sé que son de Barbie. Pero, vean, ahí tienen la de Barbie. Pero me refiero a que no sé de qué muñeca en particular sean. Pero están bien bonitos, vean, son naranjas. Y son, forman como una mariposa. Están bien bonitos. Pero sí, déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima. Bye, y déjenme saber cuál fue su favorito.